Estuve el martes con Romina Gay, que es la directora provincial del área de discapacidad. Bueno, un poco comunicándonos los objetivos que teníamos para trabajar durante este año y bueno, unificar criterio. Y bueno, también estuve por la firma de convenios de subsidios para el Hogar Cumenché y Centro de Día, en el cual nosotros recibíamos por 10 chicos y se amplió a 16. Así que bueno, esto nos va a permitir recibir fondos para, bueno, para cumplir un poco los proyectos que tenemos, que para todos se necesita dinero. Así que, y también quedó pendiente la actividad ecuestre, que creo que es algo importante para Trenquelauken, y que si bien en la parte privada es por ahí es difícil o tiene un costo muy alto, y la idea es poder también concretar este proyecto de actividad ecuestre en Trenquelauken en lo que queda del año o para el año que viene. Este subsidio nos va a permitir a nosotros que las personas que tengan que hacer rehabilitación en equinoterapia poder llevarlo a cabo. Así que bueno, eso también quedó pendiente y creo que con una mirada muy positiva y bueno, y esperando que se resuelva. Algo que ya está a punto de concluir, finalmente llega la Traffic. Sí, así es, ya salió en boletín oficial, queda la licitación y ya adquirirla. Así que creo que en 15, 20 días ya vamos a estar exponiéndola y presentándola a la sociedad. También estuvieron de festejo, 14 años de Cumenché. 14 años de Cumenché, lo festejamos con una choripaneada en el Salón de Judiciales, que siempre nos ceden de muy buena manera, así que festejamos, nos acompañaron en la familia, Centro de Día, y bueno, fue una tarde armoniosa, estuvo el programa de radio Yo Tengo Mi Palabra, que está a cargo de Diego Tiseira y Aileen Barbero Rojas, fue una jornada linda, alegre, con baile, cantos.